Olsen, ingeniero sanjuanino, que nos va a estar comentando más detalles de esto. ¿Cómo le va, Guillermo? Bienvenido. Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 lo saludan. Buenos días a toda la audiencia de Canal 35 y quería comentarles algunos detalles del satélite argentino que va a lanzar nuestro país mañana desde Estados Unidos para ser utilizado en la gestión de emergencias en todo el mundo y por supuesto en nuestro país. Buenísimo, también se utilizará para mejorar la agricultura y para, en el caso de nuestra provincia de San Juan, estamos haciendo estudios de sismos a partir de datos tomados también por estos satélites. Ah, buenísimo. Entonces, San Juan también va a tener un beneficio con el lanzamiento de este satélite, la puesta en órbita del mismo, ¿no? En esto que usted nos decía, en el estudio de sismos. Así es. Y es de destacar que esta tecnología, hay solo dos o tres países en el mundo que han logrado construir satélites de estas características y con este nivel de tecnología. ¿Y se hizo con científicos o con profesionales de aquí del país? Es todo diseñado y construido en el país y solamente la puesta en órbita la realiza una empresa privada en Estados Unidos. Va a ser el día de mañana, a las 20 horas de hora argentina, se realizará la puesta en órbita y será televisado seguramente por los canales de la televisión pública y algunos sitios de internet. Guillermo, y desde que se ponga en órbita este satélite, ¿cuánto tiempo pasa hasta que pueda empezar a operarse o a manejarse datos con el aporte del satélite? Y ese periodo dura aproximadamente 3 o 4 meses, que es los procesos normales para poder ajustar algunos procedimientos, y actualmente ya se encuentra en órbita desde el año 2018 el otro satélite de similares características, que es el SAOCOM 1A, que ya está operando y está tomando datos de nuestra provincia, de nuestro país y de todo el mundo para gestionar emergencias y desastres naturales en todo el planeta. Ah, bien. ¿Y cómo es el trabajo este satélite nuevo con el tema sismos, ¿no? Porque uno dice, bueno, si hay que estudiar sismos y no está en la Tierra, ¿cómo es el intercambio de datos? Bien, los sismos los estamos utilizando para tomar datos y estudiar el comportamiento de distintas zonas donde se han producido sismos y determinar algunos indicios, pequeños indicios que nos indican que puede haber un evento sísmico en cualquier punto del planeta. Ah, bien. Este paso al que la ciencia quiere llegar, que es el de tratar de adelantarse a la ocurrencia de un sismo, de un terremoto. Sí, ya desde hace varios años estamos realizando estudios en San Juan, en la zona aledaña al pie de palo, y estamos estudiando sismos no solo en San Juan, sino en otras partes del mundo también con esta tecnología. Bien, buenísimo. Entonces es un buen aporte el que hace el satélite. Y el satélite que ya está en órbita, que usted nos comentó, ¿cuál es el rol fundamental que cumple para San Juan, por ejemplo? Y para San Juan se está utilizando en el estudio de sismos y en el estudio de mejoramiento de las condiciones en las prácticas agrícolas, o sea, determinar humedad del suelo y características aptas para la agricultura. Esos serían los dos temas que también podemos estudiar: la nieve que se acumula en la cordillera y poder predecir el caudal del río, que es algo importante en nuestra provincia, ya que vivimos en un desierto, en una zona desértica, con pocas precipitaciones, y eso es de mucha importancia. Esas son imágenes que envía el satélite, digamos, el otro que ya está en órbita, y envía imágenes de lo que pasa en cordillera, por ejemplo, para tenerlo en cuenta aquí al momento de hacer el pronóstico hídrico. Sí, desde el año 2018 ya estamos tomando datos de toda la cordillera sanjuanina
y realizando mediciones de la nieve que se acumula en la cordillera para poder predecir el caudal del río y saber si va a haber agua o no ese año. Esto también es bueno, ingeniero, porque ya no es quizás muy necesario que se traslade un equipo a tomar las muestras in situ. Digamos, con esta tecnología se puede hacer este pronóstico de igual manera, solo con las imágenes y con los datos que aporta el satélite. Así es, así es que la comunidad sanjuanina se verá muy beneficiada con estos datos que está tomando ya el otro satélite de similares características y ahora con este que se suma para tener en mayor frecuencia en los datos. ¿Cuánto demoró el armado del SAOCOM 1B? Y es un proyecto que lleva más de 30 años de desarrollo tecnológico y de diseño, que se concreta mañana con el lanzamiento, pero es Sí. una tarea bastante ardua y Claro. de larga data. Exacto, y con el anterior satélite también se llevó todo ese tiempo, digamos, porque por ahí uno puede inferir que la génesis comenzó con los dos juntos y después se pudo plasmar uno y recién ahora el otro, el lanzamiento del otro. Sí, ya con la experiencia de haber puesto en órbita hace un par de años el otro satélite similar, fue mucho más rápido avanzar en la concreción y construcción de este segundo. Así es que es muy importante esta tecnología de radar, también se utiliza en lo que es la aeronavegación civil, o sea, para que los aviones puedan aterrizar de noche o en condiciones atmosféricas con tormentas o nubes. Claro, o sea, son múltiples las tareas que realiza el satélite. Sí, la verdad es que tiene muchísimas aplicaciones en el estudio de volcanes, de inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, sismos. Son múltiples las aplicaciones en las que podemos colaborar con las distintas zonas afectadas por desastres naturales en todo el planeta. Esto conforma a nivel internacional una red de satélites que ante una catástrofe natural se pone a disposición de la gente, de las distintas comunidades afectadas. Y colaboramos solidariamente para poder paliar en esas tragedias. Guillermo, ¿y hubo participación sanjuanina en el armado del proyecto de este nuevo satélite o del anterior? Sí, estamos trabajando ya desde hace, en el caso de la Facultad de Ingeniería, hace más de 15 años desarrollando aplicaciones y usos como el estudio de sismos y la determinación de la topografía utilizando datos tomados con este tipo de satélites, obviamente que lo hemos hecho con otros satélites de otros países, de la Unión Europea sobre todo, y ahora ya trabajando con los datos argentinos. Bien, o sea que para la comunidad científica es un gran avance, ¿no? Tener este nuevo satélite en órbita, por todo lo que nos ha contado, Guillermo. Sí, y quería, bueno, poner en relieve Sí. la importancia para la sociedad, porque quizás se piensa, uy, ¿y ahora de qué le sirve a San Juan Claro. tener un satélite? O sea, ¿por Exacto. qué se gastan recursos en eso? Para poner en relieve la importancia y el impacto socioeconómico que tienen nuestras actividades diarias. Y ahora el desafío es, además de la puesta en órbita de este SAOCOM y que funcione en óptimas condiciones, seguramente el desafío es seguir avanzando para que Argentina tenga más presencia, ¿no? En la órbita de los satélites. Sí, fundamentalmente con las agencias de Europa, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, es con la que más
se interactúa en este proyecto que conforma una constelación, un grupo de satélites de Italia y de Argentina. Bien, seguramente tendremos más noticias al respecto en los próximos meses de cómo está funcionando el SOCOM y de cuáles son los proyectos que se vienen, ¿no? Así es que seguiremos informándolos y manteniéndolos al tanto de esas actividades. Bien, bueno, Guillermo, le agradecemos muchísimo la comunicación con Canal 35 y bueno, todas las expectativas puestas en el lanzamiento que va a ser mañana. Perfecto. Los invito mañana a las 20 horas, 20:20 hora Argentina, a ver el lanzamiento desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos. Bien, justo 2020, como el año, ¿no? Espero Igual. que, exacto, que este lanzamiento nos traiga muchos beneficios mayores que este año que ha sido difícil para los argentinos. Así es. Bien, Guillermo, muchas gracias, que tenga un excelente día. Hasta luego. Bien, allí pasaba entonces la comunicación con el ingeniero Guillermo.